Una cosa con la que todos hemos tenido que lidiar desde que comenzó el encierro debido a la situación que aún azota al mundo, fue el sentimiento de soledad que se ha producido debido a que, como medida de precaución, se recomienda tener el menor contacto posible con la gente. Algunas de las tecnologías han ayudado a combatir esto, pues nos permiten seguir en contacto con nuestros seres queridos. Pero entonces me surgió una duda. ¿Qué pasaría si ya no hubiera nadie con quien hablar? Hola. Yo soy Snow, y el día de hoy les vengo a relatar una historia original titulada simplemente Soledad. Empecemos de una vez. Mira, ya no sé ni qué día es, y aunque lo supiera, no tengo nada nuevo que decir. Volví a soñar lo mismo. Nuevamente me vi recorriendo las calles vacías cuando por el rabillo del ojo veía movimiento y al darme vuelta veía a mi familia a unos escasos 2 metros de mí. Yo quería correr hacia ellos y abrazarlos, pero parecía que mis pies se habían hecho de piedra, pues el dar un simple paso suponía un esfuerzo sobrehumano. Pero hoy pasó algo nuevo. Mientras intentaba llegar a ellos, un incendio comenzaba a crecer. Mis familiares comenzaban a gritar pidiendo que lo salvaran, pero yo no podía hacer nada más que observar impotente y aterrorizado. Entonces desperté para darme cuenta que la realidad tampoco era mejor. No había fuego, pero mi familia no estaba por ningún lugar. De hecho, no hay nadie. Aún recuerdo cuando descubrieron mi inmunidad. Todos lo vimos como una bendición, como una salvación, una luz al final del túnel. Y quizás lo hubiese sido si tan solo esta maldita cosa nos hubiera dado una oportunidad. Ahora, como recuerdo, solo tengo las marcas de los múltiples pinchazos que me dieron para analizar mi sangre, buscando algo, cualquier cosa. Pero bueno, debo salir a ver qué puedo encontrar. Las provisiones están próximas a escasear. He tardado más de lo que esperaba, pero traigo buenas noticias. Me volví a aventurar al norte de la ciudad y en la calle una camioneta abandonada llamó mi atención. Al abrirla, lo primero que percibí fue un fuerte olor a podrido. Pero entonces, en el asiento trasero, los vi. 2 marionetas. Sus rostros sonrientes parecían pedirme que los llevara conmigo, y así lo hice. Se los quité de sus manos a su antigua dueña, pues no creo que ella los vaya a echar de menos. Poco tiempo después, mientras me encontraba caminando, uno de ellos me sugirió revisar una casa, y pese a que mencioné que ya la había hecho antes, al llegar me señaló en el patio un pedazo de césped que se veía extraño. Y al llegar, vi que era una trampilla que llevaba un sótano. ¿Cómo no lo vi antes si debo de haber pasado unas 1000 veces por ahí? Al bajar, me topé con mucha comida enlatada, agua y hasta una pequeña radio de baterías que parecía funcionar. Uno de los chicos se emocionó mucho por el descubrimiento de la radio. Tras llenar mi mochila, marqué ese punto en el mapa y me dirigí a casa. En todo el camino, fui pensando en cómo nombrar a mis nuevos amigos. Y me decidí que serían Fred y Dan. Fred es quien me ayudó a encontrar el sótano y también es el más parlanchín del dueto. Dan no habla mucho, pero es muy amigable y continuamente me pregunta cómo me siento. Es bueno tener compañía. Cualquier tipo de compañía es agradable. En fin, ya es tarde, me voy a dormir. Hoy he dormido un poco mejor. Volví a tener esa pesadilla, pero al despertar vi que aún no salía el sol y Dan me preguntó si me encontraba bien. Y yo le comenté que sí, que solo era un sueño recurrente, a lo que él me respondió que también tenía cosas que lo atormentaban. Quizás por eso que están callados. Después de eso, ambos volvimos a dormir y no soñé nada, lo cual es un alivio. Hoy no debo salir a buscar comida, pues tengo en abundancia. Tras escuchar esto, Fred sugirió que debería limpiar la casa, y tras protestar un poco, acepté. En el proceso, encontré varias fotografías, cartas, artículos de periódico y, en fin, cosas del pasado. Fred sugirió que las guardara en mi baúl de recuerdos. A mí me sorprendió que supiera que yo tengo uno de esos, y al verme
segundo, Fred contestó que no debo de ver al pasado, pues bien o mal ya se encuentra escrito, y que mejor debería centrar mis esfuerzos en escribir mi futuro. Tras esto, le prometí que mañana buscaría unas pilas para la radio, y esto lo hizo sonreír. Parece que tiene la ilusión de algún día escuchar a alguien, y no quiero ser yo quien destruya eso. Dan hoy estuvo bastante callado. Solo tuvimos una pequeña plática sobre si tengo planeado irme de aquí, y la verdad es que no. Aquí está toda mi vida, y además, debido al nulo mantenimiento de otros lugares, sería riesgoso. Pero bueno, debo dormir. Mañana saldré temprano para revisar si hay algo nuevo. Han pasado un par de días, así que pondré al tanto esta bitácora. Hace dos días, mientras me encontraba buscando las pilas para la radio que le prometí a Fred, creí ver a alguien asomándose en la ventana de uno de los edificios. De inmediato fui a revisar, pero al llegar no vi a nadie. Probablemente solo fue mi imaginación. Como sea, no pude conseguir las pilas. Fred me dijo que no importaba, pero se veía bastante desanimado. Yo quise hablar con él, pero Dan me dijo que lo mejor es que lo dejara solo. Y tras esto me dijo que incluso si llegara a encontrar unas baterías, no se lo dijera a Fred, pues no quería ver su reacción al afrontar la cruda verdad. Yo le dije que había una pequeña esperanza de que no hubiera alguien, a lo que Dan me respondió con una risa y recalcó todo lo que he viajado, y en ningún momento he visto siquiera una pista que sustente esa teoría. Yo me molesté un poco y le dije que con la radio ahora podríamos cubrir un espacio más grande. Ante esto, Dan solo se dio la vuelta mientras decía, solo tenemos la oportunidad de decepcionarnos aún más. No volvimos a hablar en todo el día. Esa noche volví a tener pesadillas, pero un poco distintas. Esta vez, cuando el fuego comenzaba, mi familia pasaba de pedir ayuda a culparme por lo sucedido y afirmando que solo vi por mi beneficio, en lugar de arriesgarme un poco más y pensar en el bien común. A la mañana siguiente desperté llorando. Cuando bajé a desayunar, vi a Dan, quien primero se disculpó y luego me preguntó, como es usual, si estaba bien. Pues me había escuchado ayudar. Él me recomendó quemar todo lo que había en mi baúl, pues sería una manera simbólica de dejar ir mi pasado. Tiene algo de sentido, pero debo pensarlo. No sé si quiero perder todos esos recuerdos. Después de eso salí a explorar y encontré unas baterías que parecía aún tenían carga. Esto me emocionó mucho, pero después recordé lo que Dan me había mencionado. Decidí ignorarlo, pues sabía lo mucho que Fred deseaba esto y lo feliz que lo pondría. Antes de salir de la casa donde las había encontrado, observé una foto colocada en el recibidor donde posaban sonrientes los cinco miembros de la familia. Aquella imagen casi sin color y con pedazos faltantes me cayó como una cubetada de agua fría y me recordó lo realmente solo que me encuentro. Pero entonces recordé lo que le había dicho a Dan, que así probablemente encontraríamos a alguien más con ayuda de la radio. Así que me dirigí a casa lo más rápido posible. Al llegar, le mostré las pilas a Fred, quien saltó de alegría y las colocó en la radio de inmediato. Dan solo me miró con cierta desaprobación y se marchó. Fred me aseguró que estaría bien, que lo más seguro es que estaría molesto unos dos días, pero se le pasaría. Yo le pregunté si él siempre había sido así de amargado, a lo que me respondió negativamente, afirmando que era bastante optimista y todos se la pasaron bien a su alrededor, pero tras todo esto creó una personalidad de tipo duro. Todos desarrollamos ciertos mecanismos de defensa ante un trauma. Esas mismas palabras que Fred dijo me las había dicho un psicólogo unos 10 años antes. Esa misma noche decidí hacer caso a Dan y quemar el baúl. Tal vez un poco inspirado en que así podría perdonarme o alegrarse. Al inicio fue duro, pues me costaba dejar ir esa parte de mí, pero mientras las llamas consumían cada foto, carta o recorte de periódico, me sentía algo mejor. Al irme a dormir, tuve un sueño distinto. En este veía a mi familia y ellos estaban arriba de un auto.
cuando desperté, me sentí como aliviado y no pude evitar llorar de alegría. Cuando bajé a comer, vi a Fred cerca de la radio, escuchando atentamente, y Dan me dedicó solo una mirada lasciva y me dijo: "Te lo dije". Muy bien, esto es urgente. Me había decidido dejar de registrar cosas en este diario como parte de mi intento de dejar ir el pasado, pero esta semana han pasado muchas cosas. Todo parecía ir bien, lo único que había por reportar era que Dan estaba incluso más callado que antes, pero estaba tan distraído que no me di cuenta que Fred se la pasaba horas pegado a la radio, y eso empeoró hace unos días que, mientras comíamos, aseguró escuchar una voz entre la estática. Al inicio yo también creí escucharla, y pese a los comentarios de Dan diciendo que lo más seguro es que no fuera nada, le prestamos atención a la radio en las siguientes horas. Con el tiempo yo desistí, pero Fred estaba obsesionado. Lo está, más bien. Se la pasa todo el día allí y de vez en cuando dice escuchar algo. Ya casi no come y duerme muy poco. Ayer Dan salió de su habitación para decirme que me lo había advertido y que hace una semana que me dijo el "te lo dije" no se refería a cómo me sentía tras quemar el baúl, sino que ya sabía que Fred estaría pegado en la radio día y noche. He tratado de razonar con él, de decirle que debe comer y dormir, pero simplemente no me escucha y se la pasa repitiendo. Parecen ser palabras sueltas, pero deben de tener un mensaje entre medio. La verdad es que yo solo escucho estática. El otro día le quise hacer saber esto, pero comenzó a gritarme diciendo que es ilógico que no haya nadie más allá afuera, que yo no tengo nada en especial como para ser el único. Estoy a punto de salir para ver si, aprovechando que no estoy, Dan sale de su cuarto y habla con él, y así logra hacerla entrar en razón. Ojalá así sea. Ok, nunca antes había grabado mientras estaba fuera de casa, pero lo sentí necesario. La verdad es que estar alejado de todo esto es un alivio. No aguantaba un minuto más escuchando esa estúpida radio. Maldigo el día en que la encontré. Como sea, iba caminando y decidí volver al lugar donde encontré a Feridán. ¿Pasaría algo si lo regreso? ¿Será que el antiguo dueño me está castigando por haberme lo llevado? Tengo muchas dudas en mi cabeza y de hecho ni siquiera sé si quiero volver a esa casa. Quizá me quede en el sótano que encontramos. ¿Qué me pasa? Tal vez cuando regrese ya todo esté bien. ¿Quién sabe? Siendo optimistas, puede incluso que Fred haya logrado escuchar voces de verdad. No lo sabemos, pero creo que voy a volver. Mierda, joder, todo se salió de control. Todo está mal. Sí, y Fred parecía estar más tranquilo, pero entonces se escuchó algo en la radio y empezó a gritar diciendo que era una voz, que era la voz que él está escuchando. Y en ese momento de desesperación le grité diciendo que solo es estática y enloqueció. Estoy encerrado en el baño con mi navaja. Dan parece que se encerró en su habitación y... ¡No! ¡No lo dije en serio, Fred! No estoy hablando con nadie. ¿Por qué tendría otra radio? La única que hay en la casa es la que tienes tú. Te lo juro. Sí. Ve y avísame si escuchas algo. Tengo que ir. Tengo
Si el video te gustó, deja tu like y comenta qué te pareció esta historia. Suscríbete y en la descripción te dejaré un link a nuestra página de Facebook. Únete para que esta comunidad crezca. Te ha hablado Snow. Nos veremos en la próxima.